En Préstamo 106.3. Se va. Definitivo, los trompitos, el circo, nos vamos. Hoy, única función, 20:30 horas, 8:30 de la noche. Pero escuche bien, nos vamos con una promoción espectacular al 2x1. 2x1. Paga uno, se divierten dos. Dos personas entran con un solo boleto. 2x1, 2x1. Nos vamos al 2x1. Hoy, única función, 8:30 de la noche. 2x1. Y después, no digas que no te avisamos. Corre por tus boletos. Ahora, a las boleterías del circo. 2x1. No te quedes sin ver a los trompitos y Heriberto. ¡No te lo pierdas! Desde el Valle de Curacaví, transmite 106.3 Radio FM Music. Siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. Pero muy buenas noches, queridos amigos, quienes están listos para que comencemos un nuevo navegar. Ya día jueves 3 de noviembre, ya comenzamos el último mes del año y estamos listos para que a través de la 106.3 FM Music comencemos este viaje por lo enigmático, por aquellas cosas que realmente no tienen explicación. Bienvenidos a la barcaza de lo desconocido. Estamos listos para que comencemos un nuevo viaje. Ya la intro lo anuncia.
El día de hoy vamos a tratar de hacer el programa un poquito más extenso a petición del público, ya que siempre una hora es muy acotado. Son muchos los relatos que a veces quedan a la espera. Y lo dije recién, la intro lo anuncia. El día de hoy he traído dos relatos del ámbito ovni. La ufología se hace presente acá en la 106.3 FM Music para que comencemos este viaje. Y, por supuesto, no puedo dejar atrás la música que siempre nos acompaña. La banda sonora de Cierto Arte con el tema Pléyades del disco Cruz del Sur. Y quiero aprovechar de saludar a Javier, que pudimos compartir el fin de semana en una de las charlas del quinto aniversario de Astroturismo Sagitario y después una junta que tuvimos en un sector bastante bonito, ya que lanzó hace poquito el disco Eclipse, pero en versión cassette. Si alguien lo quiere adquirir, el clásico, lo retro, ya está presente también con Desierto Arte. La música que ustedes escuchan de fondo, ahí está. Desierto Arte siempre nos acompaña acá en La Barcaza Lo Desconocido. ¿Qué más me queda por anunciar? ¿Algo que comentar? Solamente dar las gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los jueves. Y si se quieren contactar con nosotros, recuerden, lo pueden hacer a los teléfonos de la radio, el 22-835-9330, el 22-836-3221 y el WhatsApp más 569-7343-5428. Ahí voy a dejar los números de teléfono si alguien se quiere comunicar con nosotros, contarnos alguna anécdota, un saludo, algún relato. Los teléfonos están disponibles para ustedes, queridos amigos. Quiero pedir un poco de disculpas por la voz. Estoy con una alergia tremenda. Ya nació una conspiración porque yo no soy alérgico. Nunca lo he sido y el día de hoy la voz me está fallando un poco. Estoy súper congestionado y es por la alergia. Algunos culpan a las vacunas, a las mascarillas. No sé lo que habrá pasado, pero no importa. Voy a saludar a la gente que nos acompaña en la caja de comentarios porque corresponde. Saludamos a quien, a nuestro querido amigo Caldera, que nos está escuchando desde La Pituca, acá en Curacaví. A Mavi, buenas noches, y saludándose con Rosario. A Richard Orellana, saludos capitán, felicidades por tu programa, gracias. Saludos a los tripulantes, un abrazo de Mario Olguín de la cuarta región de Chile, exactamente desde el Valle del Limarí. Felipe Arriagada, buenas noches capitán y a todos los que están acá presentes en La Barcaza. O esta alergia horrible, ¿qué quieres que les diga? Está también Rosario Borges, muy buenas noches. Omar Oyarzo, saludos desde Casablanca, que me acaba de enviar una solicitud de amistad. De ahí te voy a agregar, querido amigo, no alcancé a colocar ok. También Huracán Alfa, no traje el libro, se me olvidó. Huracán Alfa, Pili Berami también nos está saludando. Alejandro Manel, buenas noches capitán, buenas noches chat, semana talla S, así es, una semana bastante corta, ya estamos a día jueves. Ahí está Javier con Desierto Arte saludándonos, muy buenas noches desde María Pinto. La señora Elizabeth Antivilo, gracias por estar presente en el programa, felicitaciones por tu libro, ha sido muy grato leerlo, gracias, aún falta, pero está muy interesante. Oye, recuerden que igual quedan pocas ediciones, voy a tener que mandar a pedir más del libro, el segundo libro que lancé, que se llama No Solo de Valdés Vive la Ufología, relatos del fenómeno ovni en Chile, para que lo puedan adquirir. Entretenida lectura, rápida, con casos que no son contados aquí en Chile. Y agradecer a Editorial Coliseo Sentosa, que pudo efectuar una mención de mi libro, el último lanzado del año 2022, con muy buena crítica en su programa. Así que de acá, de La Barcaza Lo Desconocido, quiero dar las gracias. Verónica FS saludándonos, muy buenas noches. Tania Morán, ¿cómo estás? Bienvenida a La Barcaza. También Reinaldo Uribe saludándonos. Jimena Palma desde Santiago, saludando a los tripulantes y a quien les habla. Carlos Quesada desde la 4 Norte, acá desde Curacaví. ¿Cómo estás, querido Carlos? Espero verte por acá en el programa alguno de estos días. Arqueopteryx Vegamis, ¿cómo estás? Bienvenido. Karen Pablo Díaz, buenas noches. Y me cuadro aquí con mi querido amigo Claudio Alcón. Buenas noches, capitán. Mario González y chat en general. Me van a disculpar un poco que vaya cortando el audio porque de verdad la voz me está fallando de una manera increíble.
Esas son las alergias, cosas que yo no tenía. Jorge Ignacio Ojeda, buenas noches, capitán, saludándonos desde Castro, desde la isla grande de Chiloé. Mónica Monreal, saludos, Mario, desde Peñalolén y ya leyendo tu libro, que está muy entretenido. Gracias, gracias. Buenas noches, capitán, nos dice Joana Strong, ¿cómo estás? Y Sergio Caballero, buenas noches, que nos está viendo y escuchando desde Peñalolén. Le hice mención y la introducción lo merita. El día de hoy nos acompaña la temática OVNI. Estuvo bastante alejada del programa, pero no podemos dejarla atrás, ya que es uno de los fenómenos más llamativos que hay a nivel mundial. Obviamente el paranormal no deja de serlo, pero el fenómeno OVNI también es muy atrayente. Saludos a Yapari Muriel. Saludos desde Chiloé, también desde la Isla Grande. Genial, gracias por estar presente acá. Y Claudio Durán desde Concepción. Las alergias aparecen con la edad. Ja, ja, ya seguro. Soy joven todavía, tengo recién 18 años, el segundo tiempo, pero no importa. El día de hoy, el caso, a ver, 39 a 40, el paso de las alergias. Sí, eso es verdad, no tengo nada que decir, tengo 40 y llegaron las alergias. Ya, estamos pasaditos, vamos a tratar de hacer el programa un poquito más extenso para que ustedes también puedan participar. Y los invito a que también puedan llamar acá a la radio, mandarnos un WhatsApp. Son muy bienvenidos, ahí nos llegó un WhatsApp. Buena, buena, grata compañía. Gracias, gracias, primera vez que lo escucho. Gracias, 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 se pasó. El día de hoy, queridos amigos, nos vamos a ir al norte de Chile. Exactamente a Iquique. Nos vamos a trasladar al año 1972. Vamos a viajar harto en el tiempo porque nos vamos a ir a uno de los regimientos que son más llamativos, por lo menos aquí en la comuna y también a nivel ejército. No vamos a hablar de Huamachuco, no vamos a hablar del granadero, sino que del batallón de infantería número 5 Carampangue, que estaba ubicado en Iquique, que también está en compañía de la segunda brigada acorazada Cazadores. Lo que son del ejército de Chile conocen más o menos la historia de aquellos regimientos. Están casi limitando con Bolivia y Perú. Y uno de esos regimientos, que es el Carampangue, es quien nos trae el relato del día de hoy. Y yo voy a nombrar a la persona. No alcancé a sacar el cálculo de edad, más o menos. Lo voy a hacer inmediatamente para no fallar con la estructura del programa. Deme un segundito. Acá todo está a la mano. Por ende. Ya. A la actualidad tiene 68 años, 69 años cumplido ya nuestro testigo, llamado Marco Vergara. Esta semana se acercó a hablar conmigo una persona bastante humilde, bastante tranquila. Más que nada por un comentario de voz a voz por la situación de investigación y también de los programas que hago regularmente. Enigmas los días viernes, Sádico para los días miércoles y La Barcaza lo Desconocido acá en la FM Music. Aparte que se viene un nuevo programa en formato podcast. Para quienes les gusta la discusión y la conversa, va a salir un nuevo programa de la mano de Capitán UFO. Don Marco se acercó a hablar conmigo de una manera bastante cálida, bastante amigable, lo cual me llamó la atención porque donde yo trabajo siempre son un poco altaneros, siempre se llegan quejando por cosas por el estilo. Pero en esta oportunidad, Don Marco fue bastante amable en comentar un relato pidiendo que por favor lo pudiésemos comentar en el programa, ya que es bastante llamativo y no solo de Valdés, digo, la ufología. Ojo, como el nombre de mi libro. Y La Barcaza sí también lo caracteriza, no solo de Valdés. Por ende, el año 1972, Don Marco estaba con su servicio militar en el norte de Chile, en Carampangue. Él vive acá actualmente en Santiago, si no me equivoco, en la comuna de Independencia. Una persona bastante tranquila, que desde ese año la visual hacia el cielo cambió rotundamente porque el fenómeno OVNI se ha convertido en una pasión para él, más que nada por la experiencia que pudo vivir en aquella época
que efectuaba el servicio militar voluntario en este caso en el regimiento Carampangue. Más de alguno de ustedes conoce ese regimiento. En su diario Vivir, don Marco me contaba que ella estaba a puerta de salir, llevaba 2 años haciendo servicio militar. El primer año era de instrucción y guardia en el regimiento. Y en segundo año del servicio militar se encargaba del régimen interno, de hacer aseo, cosas varias del regimiento. Y también de hacer patrullas. Patrullas, para quienes no tengan conocimiento, es una agrupación de uniformados que comienzan a recorrer lugares para poder proteger el regimiento en sí, sus alrededores, la frontera, recorrer y ver si no pasa algo malo y cosas por el estilo. Y no era muy grato salir de patrulla porque tenían que caminar más que Kung Fu, según lo que él decía. Caminaba mucho y no era muy agradable que salieran nominados como servicio de patrulla. Hasta que un día X de verano le correspondió hacer patrulla. Pasando ya a segundo año como soldado con cripto, en una tarde-noche ya cuando estaban en rancho, sale nominado para el día siguiente ir a este servicio bastante desagradable para él. Entonces se comenzó a preparar porque tenían que tener sus cantimploras, sus mochilas, el fusil, el casco, las botas, que las más cómodas posible, porque el tramo a caminar eran decenas de kilómetros, mucho. Salían en la noche y volvían ya casi con el alba. Y era bastante latoso porque tenían que caminar. Sí, era entretenido muchas veces porque se reunían en una fogata, en algún lugar para poder resguardarse del frío y cosas por el estilo. Y él no quería, literalmente. Y aparte que tenía problemas con su uniforme porque tenían que usar fornituras, que es un estilo de correas que se adosan al uniforme, colocan las baleras, o en este caso los cargadores, y otros tipos de implementos más. Y en aquel momento no me acuerdo muy bien si me dijo que usaban la tenida verde oliva o la de mimetismo, la clásica del ejército, con manchas café, manchas verdes, manchas negras. Él estaba entusiasmado, en todo caso era su primera patrulla, a pesar de los comentarios que habían llegado de que eran bastante fomes y relativamente cansadoras. Prefirió en este caso dejarse llevar por la emoción y participar de este evento. Todo listo, preparó sus botas, las tenidas, los cambios de guardia, todo lo que conlleva salir a una patrulla, estaban listos, estaban preparados para poder salir. Toda esta historia, o todo este relato que nos comenta don Marco, es con bastante interés porque trae a memoria recuerdos de su juventud, un momento, un año antes de que sucediera el año 73, lo que todos sabemos, el conflicto aquí en Chile, el golpe de Estado. El ejército era de otra forma, sí, le sacaban la mugre, eran bastante estrictos, más que ahora. Los golpes abundaban, los castigos, las guardias, los servicios especiales, cosas por el estilo. Él se portaba muy bien, por ende no lo pasó tan mal, pero siempre comentaba que sus compañeros lo sufrían, pasaban muchas veces hambre porque siempre eran por otro lenteja garbanzo. Era como el menú diario para ellos. Y no era tan entretenido. Bueno, estaba listo, ya había pasado la noche, el día siguiente estaban preparados y habían nominado 2 clases, que era un cabo y un cabo primero, un oficial, que era un capitán en grado, obvio, y exactamente 9 soldados conscriptos. Por ende, esta pequeña patrulla de 12 funcionarios ya estaban listos para poder efectuar su servicio y recorrido. Antes de, comieron como barracos, me decía de esa forma, porque la noche iba a ser larga, no llevaban muchos víveres y tanto caminar daba hambre. Voy a aprovechar de saludar también a quienes se están uniendo. Por acá están haciendo preguntas sobre qué opino sobre el caso del embalse del Yeso hace unos años, donde una familia avistó unas luces y luego observó unos seres humanoides. Ese caso lo investigó CIFAE, si no me equivoco, de Eric Martínez. No hay una respuesta convincente, no hay una aclaración en base a eso, solamente un relato. Ese caso nos dice Claudia Pérez, como lo hacen el quite a comentar, sospechoso. No es tan sospechoso, sin más que nada un relato que hizo una familia que estaba acampando en el embalse del Yeso y pudieron observar una figura humanoide luminosa y también algunas luces. Y no hay ningún tipo de registro. O sea, solamente un relato.
Pili Vera me dice, yo también sufro de resfríos alérgicos, cosas que antes no me ocurría. Lo he combatido con loratadina y clorfenamina. Wow. Compartan las transmisiones. Sí, porfa, compartan la transmisión, queridos amigos, para que más personas puedan participar en el programa y también puedan opinar. Arqueopteris nos dice, en los regimientos del norte ocurrieron bastantes experiencias relacionadas con el fenómeno ovni. Porque al parecer, porque parece ser que existe una preponderancia de la manifestación del fenómeno en aquel lugar. Eso es verdad. ¿Quién está? Nadia Guzmán también nos está saludando. Alejandro Manel dice, en muchos regimientos salen relatos sorprendentes, paranormales y también ufológicos. Se agradece sus likes, nos dice Mario Holguín. Javier León desde Villa Alemana, buenas noches querido amigo, bienvenido. Varios conectados, sí, bastantes. Rock and Motos, buena Daniel, ¿cómo estás? Llegando atrasado a su programa, capitán, un fuerte abrazo y muchos saludos a la comuna hermosa de Curacaví, de mis amores. Aporreos de lo lindo en esa época. Uf. Por ahí Verónica nos comenta que, nos dice, mi tío también vivió algo extraño cuando estuvo haciendo su servicio militar en la frontera cuando Chile y Argentina casi llegan a declararse la guerra. Eran cosas paranormales. César Báez, buenas noches, capitán de este hombre de mar. ¿Cómo estás, César? Grande marinero. Y Álvaro Romero, buenas noches. Bueno, como les comentaba, voy a aprovechar de tomar un poco de energética, permiso. Se seca bastante la garganta en este momento con las alergias. Le voy a dar como bombo de fiesta a las alergias porque pienso que hay una conspiración. No, mentira. Entonces volvemos al regimiento Carampangue en Iquique. Bueno, y esta patrulla estaba listo para salir ya en la hora cero, que es la hora del sereno cuando el sol ya se oculta en el horizonte. Y ya comienza a salir. A salir, quiero decir, las patrullas. Por ende comenzaron a caminar de una manera bastante tranquila, según nos comenta nuestro querido testigo que entregó este relato, don Marco, que tuvieron suerte que los clases, o en este caso el cabo primero y el cabo mote, le decíamos nosotros, el cabo raso, eran muy buena onda, no trataban tan mal a los soldados conscriptos, a los congrios, a los soldados, y el capitán, el oficial, no estaba ni ahí. Él quería cumplir su servicio y entregar el puesto al día siguiente. No quería más leseras. Por ende, comenzaron a caminar y estaba autorizado esta patrulla a poder ir comiendo en la fila. Prohibido fumar. En las patrullas estaba prohibido fumar, sobre todo en el desierto. Más que nada por la forma en la cual está el terreno, que te pueden avistar de kilómetros el cigarro cuando tú lo enciendes o estás fumando. Pero el frío ya estaba calando los huesos. Habían caminado bastantes horas, estaban bastante cansados y estaban buscando un lugar para poder guarecerse la noche. Se detuvieron en algún momento en pleno desierto, sin nada que los pueda proteger, sin nada que los pueda proteger, en este caso de las inclemencias del clima. Caminando tranquilamente, sacaron las mochilas, hicieron cambio de ropa, llevaban tres mudas de polera, calceta y cosas por el estilo. Yo estoy contando tal cual lo que me dijo don David. Y él le daba risa porque los parches que ellos utilizaban en la tenía ya estaban un poco desgarrados por tanto aporreo que habían tenido en su primer año como soldados. No habían llegado los uniformes, se los tenían que entregar por ahí por marzo. Y ya aparecían telas de cebolla. Aunque sí eran protegidos con una chaqueta y la mochila les protegía la espalda y cosas por el estilo. Se estaban entreteniendo, caminando por aquí y por allá hasta que se detuvieron y abrieron algunas latas que venían las conservas y pudieron comer un rato en pleno desierto y eran cerca de las 11 de la noche. Y eso que habían salido tipín en verano, tipín 9:30. Habían salido de Carampangue hacia el desierto. Estaban bastante entretenidos, comenzaron a contar historias. No prendieron fogata ni mucho menos, pero estaban bastante entretenidos y la patrulla estaba happy. Happy me refiero que estaba bastante tranquila. No como las otras experiencias que habían contado de algunos tenientes y subtenientes que eran re pesados en el regimiento. Que siempre trataban mal a los soldados, los hacían caminar, no los hacían descansar, siempre de pie y cosas por el estilo. Era bastante desagradable, por lo menos para ellos. Pero acá no, acá fue la excepción.
todo tranquilo, todo apacible, esperando poder llegar a un lugar y guarecerse a dormir un rato. Una hora, dos horas, era más o menos lo que tenían permitido para poder descansar. Estaban listos para poder dirigirse ya a su misión. Llegaron a un punto X, que era la quebrada de Tarapacá. No sé si alguno de ustedes la ubican, yo no he podido llegar a Iquique, solamente he llegado hasta Antofagasta, hasta Calama más o menos, San Pedro. Y era el lugar donde ellos iban a pectornar, o dormir, o quedarse, guarecerse, para poder evitar las bajas temperaturas de aquel momento, que eran fuertísimas. ¡Oh! ¿Qué pasó? Se fue el fondo de pantalla. Deme un segundito. Ahí sí. Mira que no los quiero meter miedo, ni mucho menos pernoctar. Gracias, Claudio. Hace un momento, bueno, me vino a visitar el niño recién, por si acaso. Vendió el televisor solo, lo apagó recién y cosas por el estilo. Han pasado varias cosas acá en la radio. Bueno, Juan Aracena desde Quique. Mira, estamos hablando del regimiento Carampangue, de su zona. Pernoctar. Bueno, la idea es que se iban a quedar a dormir. Ya. Evitemos un poco los tecnicismos. No tengo el vocablo para poder decir palabras complicadas porque no me salen. No me lo permite mi alergia. Pero estaban buscando ese sector. Y llegando a la quebrada de Tarapacá, en Iquique, encontraron el lugar. Según comenta, pasa un río que en realidad es un canal pequeño. Y trataron de poder buscar unas piedras, unas rocas por ahí, o acantilado, como puedan llamar, para poder guarecerse y evitar el frío que estaba ya bastante fuerte a esa hora de la noche. Querían dormir un rato. Ya estaban listos para poder tener el rol de guardia, de custodiar, en este caso, a los demás que estaban durmiendo, y quedaba uno de guardia, y así se iban cambiando, y habían pensado pasar más de las dos horas, sino que de 3 a 3 horas y media. O sea, imagínense, un oficial, un capitán que les diga: ya, muchachos, acá vamos a guarecernos, hombre carta, ¿estamos ubicados? Sí, perfecto. ¿Cuánta distancia estamos? Estamos del regimiento, tanto, perfecto, estamos ubicados, las estrellas, se ubican por las estrellas, con mapa y todo, como una patrulla. Ah, estaba el hombre carta, el cuentapaso, los soldados que están al costado con los fusiles y cosas por el estilo. Estaban listos. Llegaron al sector de Tarapacá, a la quebrada, y fue cuando quedó la crema. Porque para ellos era llegar y dormir. Sacar el saco de dormir, colocar la estirilla en el suelo, saco de dormir, sacarse las botas, porque tenían los pies. Ya me contaba que tenían los pies hinchados de tanto caminar. Imagínense usar. Inclusive se acuerda de las marcas de las botas, las Corcoran. Imagínense, yo alcancé a usar esas botas y no son recomendables para los que tienen los pies delicados. Imagínense, unos pies de empanada gigante, no se podían sacar las botas. Ellos querían relajarse, descansar un poco después de largas caminatas y pesos por el fusil, el casco y la mochila. Hasta el momento estaba todo tranquilo. Estaba todo apacible. Hasta que algo enigmático, algo sin explicación, llegó para interrumpir la calma que tenían en ese momento la patrulla del Carampangue. Oye, hay unos comentarios espectaculares. Me dice: soy Black y mi nombre terrícola es Luis, no Daniel. Yo te digo Luis Daniel, pues Rock, qué tanto. La conspiración del polen y los plátanos orientales que han plantado los masones, nos dice Mario Holguín. Sospecho la alergia tan fuerte, o es tan fuerte, yo también me incluyo. ¿Será que... se nos fue la juventud, sí. Limón, jengibre, miel para la garganta. Están mutando los polen. Se están vengando del hombre por las talas de los incendios. Sí. Ahí están peleando ahí si es pecnoctar o pernoctar. Vamos a buscar la palabra. Carmen, Gloria, Guidi, buenas noches.
El cabro chico, jaja, me da la impresión de que es un duendecillo. No, de verdad, anduvo recién acá. La cámara la movió antes de comenzar la transmisión. Sin presionar play, salió al aire. Yo edité y salió inmediatamente al aire. Van dos. ¿Para qué si mi chaqueta que la botaron recién? La tengo que ir a recoger. Tres, más la televisión. Cuatro, hoy día se está portando mal el niño. Mal se está portando el joven, así que le voy a pedir que se comporte en el programa el día de hoy. ¿Quién más está por acá? Dice, el teclado me cambió la palabra. Qué increíble música, ¿no? Dice Germán. Pero por supuesto, vamos a cambiar la canción aprovechando de que les gusta de cierto arte Elki. Vamos a cambiar la música para que nos acompañe. Vamos con el tema Camino Estelar. Por acá también nos dice, saludos, están saludando entre ellos. Le voy a decir a mi mamá que me cambiaste el nombre. ¿Qué armamento llevaba una patrulla en esa época? ¿Llevaban equipos de comunicación también, como radios y cosas por el estilo? Sí, pues Arcopteris. Sí, pues. Si no me equivoco, usaban el fusil SIC. Una patrulla se compone por los hombres punta, retaguardia, hombre carta, cuentapaso, el que está a cargo, el jefe de patrulla, y el de comunicaciones, pero en ese momento no llevaban comunicaciones, porque era patrullaje de rutina. Solamente en caso de extremo se utilizaban los radiocomunicadores o el teleco que le decían, con una mochila con el radio de telecomunicación. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Ya, pues entonces, para seguir el relato de Don Marco, llegaron a la quebrada de Tarapacá y más o menos comenzaron a acomodarse. Estaban relajados, imagínense. Ya no era tan complicada la situación como en otras patrullas, según lo que habían hecho los comentarios. El capitán se relajó, se tiró en el piso, no sacó las botas, no sacó el saco de dormir, se puso a fumar un cigarro. Mira, David Montenegro dice, pernoctar, según el RAE. Gracias, gracias. El día de hoy se ha aclarado la palabra. Y el SIC EUR. Ah, el SIC, sí, pues, bien. Yo le digo SIC, lo que sea a utilizar cuando estaba de instructor en la reserva del ejército. Gracias, Germán. Instagram de Cierto Arte. Oiga, únense a arroba de Cierto Arte. Ahí pueden encontrar más material de Javier para que lo puedan seguir, ¿ya? Y voy a dejar un mensajito. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, ahí está el mensaje. Están los teléfonos de la radio. ¿Cambia la temperatura cuando tiene compañía, capitán? Sí, Rosario. Sí. Hace mucho frío y yo tenía mucho calor. Y mi chaqueta está en el suelo. No la puedo ir a recoger porque no puedo dejar las pantallas solas. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya, entonces el capitán se había tirado al piso y los clases, o sea, imagínense, el oficial fumando un cigarro, le había ofrecido a unos soldados y los clases se habían ido. Va a sonar feo lo que voy a decir. Yo también me reí cuando me lo contó Don Marco. Se fueron a un lugar alejado y fueron al baño. Pero fueron juntos, o sea, sonó medio raro. Igual yo me reí. Le dije, uy, se fueron juntos. Secreto en el desierto. Y también se rió porque también pensó lo mismo. Pero me dijo, no, sí. Habían ido al baño y volvían al tiro. Habrán pasado más o menos de llegar al lugar unos 15 minutos más o menos. Sí, es lo que nos comenta Don Marco. Y estaban listos. Algunos ya se iban a ir al tuto, se iban a mimir. Tenían los sacos de dormir, en este caso en círculo. Y obviamente el oficial al medio, nada de tonto. Y algo llamó la atención, porque entre historias, comentarios, clásico cuando hacen el servicio militar, comienzan a hacer mención de su vida en el campo, personas que venían de Punta Arenas, de Santiago, y él me dijo que había uno de Curacaví inclusive, que también estaba haciendo el servicio militar ahí en Carampangue. Ay, me dio frío ahora. En el Carampangue. Comenzaron a contar sus historias, sus pololas. Los clases había uno, el cabronero estaba casado, contaba la historia de su familia, hasta que de repente la bulla del desierto, que siempre se escuchan, ya sea un bichito, pájaro, todo se quedó en silencio. Porque a lo lejos no se habían dado cuenta, no se habían percatado que aproximadamente a unos 60 metros de ellos, en la quebrada de Tarapacá, había un objeto metálico, plateado, luminoso, pero no llamativo.
ahí no supe más o menos dilucidar esa característica. Porque lo que decía Don Marco, o me decía Don Marco, que era brillante, o sea, era luminoso, pero no era tan llamativo. Porque si no, ellos ya se hubieran dado cuenta en la lejanía de ese objeto. No sabe si llegó en ese momento o estaba ahí. Pero uno de los soldados, que fue uno de los últimos que se estaba acostando, mira hacia la derecha y ve un objeto metálico que estaba aproximadamente entre 7 a 10 metros de altura del piso, pero no se movía. Y ahí inmediatamente dice, novedad, ¿sabes? ¿Se acuerda la palabra? Y disculpen la palabra que voy a decir, pero lo voy a repetir tal cual lo dijo Marco. ¡Capitán! Ni siquiera le dijo mi capitán. ¡Capitán! Hay una hueja plateada que nos está mirando. En eso todos se colocan de pie, asustados. Imagínense, algunos estaban sin bota. Preguntan dónde quedaron los fusiles. No tenían ni idea porque al alzar la vista hacia la derecha pudieron darse cuenta de un objeto plateado, luminoso, que estaba entre 60 a 70 metros de distancia y entre 7 a 10 metros de altura. ¿Qué habrían hecho ustedes? Claramente, si es una patrulla militar, hubieran actuado de una manera osada, temeraria. Pero aquí comenta que todos quedaron helados. Imagínense, unos sin botas, unos que están dentro de un saco de dormir que no podían salir. Parecían, me reía porque del susto parecían cuncunas, como se movieran tres cursetes, tres compañeros soldados conscriptos que se movían y parecían cuncunas dentro de los sacos de dormir porque lo habían cerrado por completo, no podían salir, unos fusiles por allá. No arrancaron, se quedaron ahí y quedaron pegados. Así que entre todo lo que pudieron hacer, el capitán da la orden con señas. Tres a la derecha e izquierda. Dos al frente, dos atrás, uno acompañado, vista, yo todavía me acuerdo de las posiciones, y apuntar. Y se quedaron, se tendieron al piso, apuntando hacia el objeto. Según los comenta, ese objeto plateado, bien luminoso, lo observaron cerca de 25 a 30 minutos, viendo todos los detalles. No tenía ventanas. No se veía ninguna luz. Era un objeto sólido, plateado, del porte de 2 a 3 buses orugas del Transantiago. Eso es lo que puede caracterizar o dar una descripción del objeto. Dice que era tremendo, era algo gigantesco que estaba flotando. No se movía hacia ningún lado, pero estaba ahí. Y no sabían qué era. Lo único que hicieron fue reaccionar y colocarse en posición de tiro, tendido en el piso. Pero ahí estuvieron cerca de 25 a 30 minutos. Dice que era entre hermoso y también intimidante, porque ellos en el ambiente, al ver el objeto, sintieron una presión en el ambiente muy heavy, que no podían, o sea, podía moverse, pero su cuerpo reaccionaba de una manera defensiva. Como que aquello que estaba ahí, ese objeto, era hostil. Entonces yo le preguntaba a Don Marcos mientras conversaba con él, ¿qué forma tenía? Si tenía forma de platillo, cilindro, algo por el estilo. Me dice, no tenía forma. Era como un cuadro liso, con una punta y algo redondo, alargado. Era bien extraño, pero era sólido. Se notaba inmediatamente que era sólido. Y yo lo llené a preguntas en ese momento. Si podía haber ventanas, si veía algún tren de aterrizaje, alguna puerta, alguna luz. Nada. Estaba ahí. Era como si alguien hubiese plantado un objeto metálico sobre unos pilares. Y ahí estaba. Fueron los 25 a 30 minutos más largos de su vida. Yo creo que para todos.
Y lo único que decía el capitán, silencio, observar, apuntar y cuando diera la orden disparar. Nada más. Lo repetía cada cierto tiempo. No lo decía cada rato. Pero lo que más le llamaba la atención que ellos estaban ahí descansando, estaban tirados en el piso. Estaban preparando para irse a dormir. Habían preparado esa pequeña, se puede decir, campamento, mini campamento. Para después continuar la ruta, en este caso la patrulla, porque tenían designado en el mapa. Pero no saben si llegó a ese lugar o ya estaba ahí y ellos nunca se dieron cuenta. Si no hubiese sido por el soldado que se alejó un poco para fumarse un cigarro, que ese fue el detalle que se me fue, nadie se hubiera dado cuenta. Porque cuando dio la alerta, miraron a la derecha y estaba ahí. Y después de todo ese tiempo, que fue una eternidad para ellos, el objeto lo único que hace, se eleva un poco y no saben cómo diablos, toma una velocidad de cero a no sé cuántos kilómetros por hora y ¡pum! No desaparece, sino que se mueve tan rápido que lo pierden de vista en menos de 5 segundos. Estamos hablando de un objeto gigante. A ver, ¿cuánto medirá un bus de Transantiago? ¿Unos 20 metros? Más o menos. Por ende, el objeto tendría unos 60 por 60. Y de altura, según lo que él decía, era como una casa de dos pisos. Era grande. Era muy grande. Si hubiese tenido algún detalle recalcante, lo hubiera dicho. Pero me dice, te mentiría, Mario, pero no le vi nada. No vi nada. No vi si tenía remaches, no vi si tenía ventanas. No, era totalmente liso. Y se fue. Y ahí quedaron todos pegados. Claro, yo le hice la pregunta, ¿no habrá sido que el objeto se veía luminoso por la luna? No había luna. Porque cuando hay luna en el desierto, se observa como si fuese de día. Pero acá, nosotros observábamos las estrellas como casi tocándolas con las manos. Estaba todo oscuro, porque no había luna. Era bastante tarde ya. ¿Y qué diablos hacía ese objeto ahí? No tenía idea. Obviamente yo lo comencé a llenar más de preguntas. Si habían sentido algo en el ambiente. Claro, sintieron esa presión. Sintieron ese miedo a lo desconocido. Obviamente tomaron la postura correspondiente. Pero no sintieron nada. ¿A qué me refiero? ¿Alguna luz que los haya iluminado a ellos? Nada. Pérdida de tiempo tampoco. Se acuerda muy bien. Inclusive, él se acuerda que tenía un reloj análogo, me refiero a estos con palito. Era tanto el silencio que escuchaba el tic-tac de su reloj. O sea, nunca hubo una pérdida de tiempo por parte de los soldados. Nunca. El objeto se fue. Según lo que él comenta, con dirección más o menos entre a Perú o Bolivia. Hacia ese sector, hacia el noreste. Noroeste. Y no lo vieron más. Y ahí quedaron todos pegados, plasmados y asustados, preguntándose qué diablos habían visto. Hay buenos comentarios acá en la caja de comentarios. ¿El objeto llegó volando desde algún lado o se apareció de repente de la nada? Es que es el cuestionamiento. Ellos lo vieron ahí. No saben si llegó o estaba cuando ellos aparecieron. A ver, hay otras preguntas por acá que vamos a comenzar a contestar. Ajá. Hola, buenas noches, nos dice Jade. Me costó para conectarme, me perdí de mucho desde Quinternoville. Saludos a todos. ¿Arrancar? No arrancaron, se quedaron ahí. Era plateado y luminoso porque reflejaba la luz de la luna o emitía su propia luz. Yo habría cogido el fusil y haberle dado una ráfaga a ver qué pasa. No, lo que menos hicieron fue eso, sino que trataron de mantener la calma en el momento y evitar cualquier tipo de problema. Eso fue lo que hicieron. Saludos de San Pedro Atacama, Cristian Tarantola, ¿cómo estás, compadre? Desde el norte de Chile. Oye, San Pedro Atacama, espectacular. Espero que algún día de estos me inviten. Yo encantado voy para allá, se lo aseguro.
cometemos el error, creo yo, de reaccionar, de relacionar el plateado con metal, y podría ser un, en realidad, otro material desconocido para nosotros. El Claudio nos dice, les creo, vi una tripulación completa de 11 hombres y mujeres, más personal de tierra, más guardia de base y sus jefes, y ni un solo tiro dispararon. Tomen, también, otra experiencia. Seba Díaz, hola capitán, buenas noches. Aquí en Chayaco, los martes suele pasar el tutué, y yo y mi padre lo hemos escuchado, saludos. Acá pasa siempre, compadre. Saliendo de la radio me viene a visitar y me pasa a saludar. Cosa de la vida. Seguramente era acero opaco, nos dice Rocamotos. Solo caben tres posibilidades, nos dice David Montenegro. Acercarse, enfrentar, alejarse, huir, contemplar, observar y analizar. Fue la opción 3 lo que hicieron ellos. Se quedaron en posición de alerta y observaron el fenómeno. Fue extraño porque lo vivieron. Lo vivieron plenamente porque observaron a este objeto que estaba ahí y nunca reaccionaron. Estaban atentos a... Aunque algunos estaban sin botas, otros todavía tenían el cigarro encendido y cosas por el estilo. Alejandro Manel, de haberlo hecho, probablemente no estarían escribiendo en el chat ahora. Ah, claro, de haber colocado en ráfaga. El objeto llegó volando. Ah, claro, lo que me decía hace un momento. Pablo Enríquez desde Quintero. Saludos cordiales desde Quintero. Un abrazo a todos los tripulantes de la barcaza de lo desconocido. Luis nos dice, Luis Daniel, ahora te voy a decir Luis Daniel. Así vi uno tiempo atrás, salió de una noche como un anillo de color, era exactamente igual. Oye, si alguien se atreve a llamar y contar alguna de sus historias y nos pasamos del programa, ¿qué les parece? Porque tengo otro relato y la quiero hacer más extendido el programa. Llamen al 22-836-3221 o al 22-835-9330. Ahí voy a colocar los teléfonos para que puedan llamar o mandar un WhatsApp. Más que un abducido, tiene que haber en esa patrulla. Yo también me cuestioné lo mismo, Luis. Si puede haber algún abducido. Yo le he preguntado a don Marcos qué había pasado con sus compañeros, porque falta el desenlace todavía. Todavía no termina este relato. Joan Strong nos dice, buenas noches, capitán, y a todos me ganó el sueño mañana a levantarse temprano. Buenas noches, que descanse. Arqueopteris dice, el movimiento del objeto me recuerda a aquel que tuvo el objeto que vieron los artistas en 1974, cuando se fue despegando para el cielo. Aquí fue de una manera, hizo facto. Según lo que hizo don Marco, se alzó un poco hacia arriba, ¡pum!, y desapareció. Él me comentaba, avión ni helicóptero ni llorando hace ese tipo de movimientos. Va contra las leyes naturales. Eso no era acá, según lo que él me comenta. ¿Qué más? Otro comentario. Si lo informaron a la llegada... No se me adelante. Javier nos dice, hay un caso parecido detallado en el libro Mis Primos, de JJ Benítez, ocurrido entre Chile y Argentina. Exactamente. Exacto. Missing Time, no hubo. Según los que están ahí, no hubo esa característica de pérdida de tiempo. Capitán, acá ya bajó tu compadre, el cola de flecha, Caldera de la Pituca. Oye, la próxima semana, voy a hacer un spoiler, vamos a hacer el segundo capítulo en Enigmas de Pactos con el Diablo. Así que, Caldera, necesito un audio del diablo bajando Cuyuncaví. ¿Ah? No te lo mando a decir con nadie, te lo mando por el programa, con mucho cariño. Jade nos dice, quizás era traslúcido y estuvo ahí hasta que se hizo visible y tal vez, si no temiéramos a lo desconocido, la experiencia hubiese sido otra. No lo sabremos. Eso es verdad. Puede que haya estado mimetizado y de repente apareció. ¿Existe algún caso chileno donde haya existido un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y OVNIs, como el caso de la joya del 77 en Perú? No, acá en Chile no hay ninguno. Sí hay un encuentro con un F-5, dos F-5 en el norte de Chile con un objeto de color negro, cerca del aeródromo de Calama, donde también participó un avión Vampire. Pero solamente un encuentro. Estaba a muy alta distancia, inclusive salió en el programa OVNI. Buen caso, capitán, este caso sale en su libro, este no, porque llegó esta semana. Lo comentaron esta semana, así que no salen en el libro. Posiblemente más adelante en otra edición de la tercera parte de una conversación de Fogata. Uno nunca sabe, hasta el momento lo podría incluir. Ya queda poquito para que finalicemos el programa, se nos pasó volando. Ahora, para ya dar la finalización de este relato o el desenlace... Ellos se quedaron pegados, no siguieron caminando, se quedaron ahí y
el capitán los juntó, se reunió y les dijo: muchachos, si quieren hablar, háganlo. Yo no les prohíbo. O sea, imagínense un oficial que diga eso. Por mi parte, yo no voy a decir nada. Una, que me voy a llenar de papeleos. Dos, nos van a interrogar. Tres, se van a burlar de mí. Yo no voy a hablar. Al final, ¿qué pasó? La patrulla llegó a un acuerdo y nadie habló del caso hasta ahora. Hasta ahora. Los 12 integrantes de la patrulla, ninguno habló. Y todo quedó en nada. Solamente como una experiencia de algo vivido totalmente increíble, donde no hubo ningún tipo de efecto secundario, me refiero a pérdida de tiempo, algo físico, nada, absolutamente nada. Lo que sí recuerdan que fueron al lugar donde estaba este supuesto objeto y no había nada en el piso, porque regularmente cuando hay una supuesta nave, está quemado el piso o hay se movió el piso donde estaba flotando, nada, absolutamente nada. Así que esperaron hasta el alba y antes que amaneciera, como tipo 5 de la mañana, para calcular y llegar a las 8 de la mañana al regimiento, y emprendieron marcha nuevamente. Entregaron el turno sin novedad y todos callan pim bombín, no por obligación, sino que por decisión propia de todos los integrantes de esta patrulla. Y quedó reflejado en todo todo el tiempo que hasta el día de hoy Don Marco nos pudo contar este enigmático caso del regimiento Carampangue. Algunos comentarios también que nos llegan ahora. Buen caso, capitán. El libro de Don Jorge Anfrus. Hay uno detallado investigado por él mismo. Capitán, Jorge Anfrus me contó un caso en que sí se enfrentaron con un ovni triangular en norte durante un ejercicio de combate. Solamente no fue un combate, fue solamente un encuentro. Y eso llegó a oído de la Escuela de Aviación. Y tengo relato de un ex piloto de la Fuerza Aérea, un muy buen amigo, que me hizo mención de que eso es verídico, pasó porque llegó a la Escuela de Aviación en comentario. El encuentro del F-5 Tigre II, en ese tiempo ahora es Tigre III Plus, al sur de Antofagasta, el objeto era el tamaño del Estadio Nacional. En el radar, según me contó extraoficialmente uno de los pilotos, Danilo Corbarán, no me acuerdo el nombre, pero algo así. Alejandro Manel, a ver si sabe algo el amigo castreño. Aquí en la isla de Chiloé hay relatos de unos lugares que dispararon con escopeta unas luces en las cercanías de Castro. Por lo menos acá en Curacaví sí, yo tengo una experiencia y lo conté tiempo atrás en uno de los programas donde el testigo disparó al objeto, que era en forma de dona, con una escopeta. Mi amigo Jorge, que lo recuerdo con mucho respeto, gran investigador chileno. Ya falta poco. Estamos ya finalizando este recorrido de la barcaza de lo desconocido. ¿Qué me dicen? ¿Nos pasamos un ratito y cuento el segundo relato? Espero los comentarios ahí en la caja. Nos pueden llamar. Están bastante tímidos, ¿eh? Nunca han llamado aquí a la radio. ¿Qué les parece? Nos pasamos un ratito y comento el segundo caso de la base Era el Bosque, año 2000. ¿Qué les parece? Coméntenme en el chat. Nos dicen, sí, pase de largo nomás, nos dice Álvaro. Sí, pues el bosque está en pleno centro. Se pasó rápido. Oye, sí, de verdad, pasó demasiado rápido a la hora. Traté de entregar más detalles, porque había muchos más. Del diario vivir de ellos que nos comentaba, pero nada más. Manuel González dice, saludos Mario, buen programa, saludos desde Miraflores, siga nomás. Sí, amigo, algo me contó un historiador castreño. Uf. Súper, dice Claudio. A ver si se atreven a llamar y contar algún relato pequeñito antes que nos vayamos. Ya, el segundo relato viene por parte de la Fuerza Aérea. De un funcionario en servicio activo todavía, más encima. Muchas veces los ejercicios de la base del bosque se confunden con ovnis. Hay un video que salió hasta en Maussan TV. Ah, el tío Jaime. Hay que tener mucho ojo con los videos del tío Jaime, ¿eh? Don Felipe, dicen por ahí. Ya, no vamos a pasar.
les comentaba, va a ser el Bosque año 2000. La promoción estaba recién saliendo, Cabo Mote, Cabo Raso. Y le tocó guardia el primero de enero del año 2002. Según lo que me comentó este muchacho, celebración de Año Nuevo, le tocó primero, imagínense, pasar el Año Nuevo ahí acuartelado porque tenía que ir a la guardia. Se pasó de tragos, dice que tomó cerveza toda la noche, no durmió nada. Y llegó a la guardia como pepinillo, escabechado llegó mi socio. O sea, llegó en sus sentidos, pero pasadito de trago y con una caña de aquellas. Esto es un poco más irrisorio, ¿eh? Porque me lo contó varias veces, entonces me lo sé casi de memoria. Me dice que lo pasó tan bien en la celebración del Año Nuevo, esperando la guardia, igual primera guardia que hacía como cabo, igual era espectacular para él, pues había salido de la escuela de alumno y a tocar hacer guardia, y aparte tomó cerveza austral, o sea, hasta de eso se acuerda. Llegó pasadito a la guardia, obviamente todos llegaron entonaditos, no tantos, unos pocos. Y más encima, como era uno de los menos antiguos, le tocó un turno súper fome, que era estar desde... Era desde la 1, desde la 1 de la tarde hasta las 5. Imagínense, pasadito de trago. O sea, era el único por si acaso, no eran todos. Eran bastantes. Me contó que eran como cerca de 18 que estaban en el servicio de guardia y llegaron como dos medios entonaditos. Y como llegaron así medio pasadito, lo castigaron y lo mandaron a ese turno. Según él comenta, que lo dejaron en el cabezal norte. Cabezal norte de la pista de la base aérea El Bosque. Y más encima, a todo sol, no había una sombra. Pleno verano, primero de enero del año 2002. No estaba muy contento. Lo que sí se acuerda es que estaba fermentando de una manera increíble a todo sol. El fusil ya le pesaba como 5 veces. Sí comenta que lo que vio fue bastante lúcido. Porque mientras estaba sentado en una piedra, que después se fue de espalda porque ya no aguantaba el calor, trataba de buscar una sombra. Ya eran como las 2 de la tarde, y eso que había llegado a la 1 ya no aguantaba, estaba, pero ya había llevado una botella con agua y ya se le había acabado. Muerto de calor, y se cayó de espalda porque ya no aguantaba, estaba un poco mareado, se mojó un poco la cara y como que despertó. Y le causó duda que al mirar al cielo, andaban unas gaviotas dando vuelta. Aunque en Santiago es clásico ver gaviotas, no es raro, hasta que en Curacaví. Ya se comenzó a mirar las gaviotas, comenzó a mirar que no llegase el que andaba pasando revista, el oficial de ronda parece que era. Y de repente dice que le comenzó a llamar la atención que las gaviotas se fueron y pudo ver claramente un boomerang de color blanco. Si lo ves a la lejanía, extiendes el brazo, es como que se colocase la mano de esta forma. Grande, era un tamaño enorme, que iba dando vuelta en el cielo, pasando sobre la base aérea El Bosque. Y él dijo, no, esto debe ser producto del calor, quizás estoy alucinando, me contaba este muchacho, Pablo, que si está viendo, no creo, pero de ahí le voy a contar que hice el programa y le comenté sobre él, para que haga el programa mañana en YouTube, se va a morir de la risa, porque va a decir, claro, me nombraste... Ahora que es antiguo, se va a enojar. Bueno, no importa. Ve el boomerang blanco y pasó tranquilamente por el bosque y se fue hacia el sector de La Pintana. Comenzó a elevarse cada vez más y se alejó en el horizonte. Quedó pegado. Dijo, no, esto debe ser una locura. Se refregó los ojos. Se colocó el gorro que usan, el kepis. Y... No, esto debe ser una locura. Ya, aguantó hasta las 5 de la tarde hasta que llegaron los relevos. Hasta que llegó la camioneta de los relevos. ¿Qué pasó? Se presentó sin novedad en el puesto. Y venían dos cursetes porque había tocado puros Cabos Mote hacer guardia ese día. Primero de enero, obvio. Y venía el del Cabezal Sur. Y le dice, oye curso, ¿tú no viste algo raro en el cielo? ¿Qué? ¿Tú también lo viste?
y el de relevos también queda conduciendo la camioneta. ¿Ustedes también lo vieron? Al final, los cuatro que iban dentro del pickup, o sea, adentro de la camioneta, más los tres que iban en el pickup, porque estaban recién saliendo, todos habían visto el boomerang blanco. O sea, no fue producto alucinatorio o de producto del calor o producto de cualquier otro tipo de cosa. Habían observado el boomerang de color blanco que pasó sobre la base del bosque. O sea, estamos hablando de 6 o 7 personas que lo pudieron ver. O sea, todos se quedaron mirando y dijeron, vamos con novedad o sin novedad. Cállense, chiporros, les dijo el que iba conduciendo, que era más antiguo. ¿Para qué vamos a andar diciendo que vimos cosas? Ya, filo, vámonos. Al final todo quedó en nada, todo quedó en comentarios de ese boomerang de color blanco que tranquilamente pasó sobre la base del bosque en pleno Santiago a las 2:30 de la tarde el 2 de enero, digo, el 1 de enero del año 2002. Es un relato más que nada de comentario porque no me contó más detalles de lo que había hecho o cosas que habían comentado. Claro, en la guardia se presentaron sin novedad, pero igual hicieron los comentarios. Disculpe por repetir tanto la palabra, de lo que habían visto. Y sí, el boomerang blanco había pasado sobre la base del bosque. Sí, era llamativo porque era como ver ese instrumento que fuese de hueso, pero pasaba muy lento. ¿A qué me refiero? Giraba muy lento en su eje, pero sí era veloz en el movimiento lineal. Nunca supieron qué era. No hubo ninguna alerta, no hubo ningún avión dando vuelta. Nada, 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 nada. Nadie más en la comuna lo vio, nadie más en Santiago lo vio. Solamente lo vieron ahí en la base del bosque, lo cual es bastante extraño. Y este caso no es secreto, ¿eh? Lo comentaba este muchacho, lo comentó durante toda su carrera y creo que hasta el día de hoy. Y claro, todos los que estuvieron de guardia en ese momento lo pudieron ver, pero nadie se explica qué era. El color era un objeto macizo, de color blanco como si fuera de hueso, pero más que eso, quedó ahí en secreto. Nadie sabe qué era el objeto blanco, el boomerang, que vieron en la base aérea del bosque. Ay, muchachos, este recorrido, este navegar de la barcaza a lo desconocido el día de hoy, lleno de enigmas del ámbito ufológico, que ahora hace un calor tremendo en la radio. Yo estaba muerto de frío y ahora tengo un calor gigante. Y eso que están las ventanas abiertas, la puerta también, no sé qué onda pasa acá adentro. Pero el último, claro, es más una anécdota que un relato, que quedó como una broma, no una broma, sino que comentarios durante muchos años por este funcionario. Pero igual llama la atención que en una base militar pase este objeto extraño. A mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. A ver, unos comentarios por acá. Capitán, mi tío estaba en la cordillera de los Andes en una patrulla militar y se toparon con un ovni gigante y volaba por dentro de la quebrada. Lo que cuenta, llevaba un zumbido y todos se quedaron helados y el capitán dijo, aquí no pasó nada, y pasó enfrente de ellos. Muy similar al caso de Carampangue de Iquique. Nos podríamos contactar con él, Caldera, ¿qué te parece? Estamos al debe. Hernán Gabrieli era uno de los pilotos del F-5, entiendo. Sí, me parece que sí. ¿Cuándo beben los militares antes de una guardia? No, nunca. Fermentando esa hora a las 4 o 5 de la tarde, sí, eso es verdad. De hecho, dicen que no beben nunca en su vida activa. Guardar silencio, no, más que guardar silencio, fue una anécdota de la base del bosque y quedó como una anécdota, no como un avistamiento. Sí, fue algo extraño, pero no tan increíble como lo que pasó en Carampangue, en el norte, en Iquique, en la quebrada de Tarapacá. Manuel Arraño dice, ¿estás en vivo? Obvio, pues señor, ¿cómo voy a estar grabado, Manu? Me extraña araña, ¿cómo voy a estar en grabación? Este programa yo no lo dejo grabado. Imposible. Si en algún momento no puedo hacer el programa, yo lo voy a avisar con anterioridad. Y no, pues. Estamos en vivo y en directo. Son
las 12 horas o las 0 horas con 7 minutos del día viernes 4 de noviembre. Ya estamos finalizando el programa el día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en este navegar extraño de la barcaza, un recorrido bastante interesante. ¿Sí o no? Espero que les haya gustado, les haya causado interés ese extraño objeto en el norte. A mí me llamó mucho la atención porque el relato de esta semana, sí, me lo comentaron el día martes, o sea, disculpen, el día miércoles, ayer mismo, de veras que la semana fue corta, y tenía que sí o sí comentarlo el día de hoy, y adheriendo el caso de la base del bosque. Bueno, estamos finalizando el programa el día de hoy, agradeciendo a todos. No, nadie llamó, si nadie se atreve a llamar, ¿les da miedo llamar? Sí, eso me he dado cuenta, pero no importa, lo que pasa es que a la gente le encanta escuchar relatos de este tipo, estos tipos de fenómenos paranormal y ufológico, y también pensar que les ha sucedido o que a alguien le sucedió, cosas por el estilo. Yo mandé un audio al WhatsApp, no ha llegado ningún audio, querido amigo. Me mandaste a mí un audio, espérate, lo voy a mandar al de la radio y lo sacamos al aire inmediatamente. Dame un segundo. Ya, ahí está el audio. Vamos a sacar el audio de Luis Daniel, que nos manda ahora. Hola, capitán. Escuchando aquí tu programa, muchos saludos. Ya, ahí está el audio. Vamos a silenciar acá. Deme un segundito, porque estoy con el audio del programa. Ah, lo voy a sacar acá. Qué tanta cosa. Deme un segundito. Vamos a bajar el audio. Hola, capitán. Escuchando aquí tu programa, muchos saludos al panel. Muchos saludos ahí a todos los amigos y amigas que están conectados hasta ahora. Bueno, te cuento el caso que vivo en el año 88, aproximadamente acá en la comuna de La Florida. Era un ovni, era una nube circular, y de uno de los extremos empezó a salir como una aguja, igual, el mismo color de una aguja de estas que cosen lana, porque era punta roma, alargado, y venía cortando el aire. En un momento, éramos cinco los que estábamos observando, estábamos mirando la nube circular, y nosotros quedamos dos solamente mirando el resto de la nube. Me pareció muy extraña, porque se movía igual que esta argolla de cigarro, muy blanca y muy alto. Y este objeto salió desde uno de sus extremos, que era un objeto típico, así el color acero opaco, porque no brillaba el metal, pero era alargado, con igual que el acero de la aguja, muy muy similar al de las agujas de lana, porque me llamó la atención, pero corto, digamos, era alargado, con forma de puro, si se puede decir. Y empezó a cortar el aire, y en un momento este objeto se incandece, y estaba atardeciendo. Y aquí ocurrió algo raro, porque cuando se incandece, después empieza a apagarse la luz de este objeto y quedó como una esfera de color parecido a una nube, digamos, de agua, así gris, y se empezó a perder con el cielo porque estaba atardeciendo, como te digo, el cielo atrás de nuestra cabeza ya estaba oscuro y el centro era oscuro. El tamaño, yo te digo, era mucho más grande que la luna de esta esfera que se formó. Y empezó a pasar por encima de nosotros, y pasó algo raro. Las estrellas se cubrían, era la única manera de verlo cuando iba avanzando. ¿Cuánto tiempo fue? Aproximadamente unos 10 a 15 minutos desde que apareció la nube circular, como un picarón, digámoslo así, y hasta que perdimos el objeto fueron aproximadamente 15 minutos. Pero no nos dimos cuenta el tiempo en que, porque estaba atardeciendo y después cuando pasó por encima de nosotros estaba oscuro. Quedamos para adentro, salió en el diario alguna fotografía de la época y nunca entendimos lo que pasó, lo que estábamos ahí, nunca logramos entender eso de que estaba
atardeciendo, estaba claro, y después cuando pasó por encima estaba oscuro. Bueno, te dejo este relato para que lo compartas si alcanza el tiempo, y te envío un fuerte abrazo desde acá de la radio El Rock. Aquí habla Black y todo el equipo del panel, y todo el equipo que está aquí con nosotros esta hora de la noche. Un abrazo, capitán. Genial, genial tu programa. Ahí teníamos un comentario de Luis Black, de Rock and Motos. De alguna u otra forma los audios llegan igual acá al programa, ¿no? Espectacular. ¿Lo podrías contar más detalle? ¿Lo podemos, en este caso, extender más para otro episodio? No sería malo. Mira, hay unos comentarios que me llamó la atención y bastante. A ver si se escucha bien. Ahí sí, ahí se escucha muy bien. El audio un poco se había ido. Nos comentan... Ah, saludos, capitán. Buen capítulo, nos dice Arqueopteris. A ver. Hay más comentarios. Ah, sí, lo que nos dice Javier, qué buena la música de fondo, le da el toque. Sí, Jean-Michel Jarre. Muy, pero muy bueno. ¿Cuándo sobre el caso Friendship? Ya. Yo tengo un tema sobre Friendship, sobre los casos chilenos, los más enigmáticos. No me llama la atención, se los digo al tiro. Valdés, Pastén, Friendship y otros más que no le encuentro validez, ya lo saben, en un punto de vista personal. Y el Friendship está muy aclimatado o adjuntado al OVNI que se vio en el año 1985 y mostrado en Sábado Gigantes, que al final era un globo Mir. Y de ahí se engancharon y crearon el tema de la isla Friendship, más que nada por los radio operadores o radiocomunicadores que habían en ese tiempo. No es caso para mí, muy manoseado, muy bullado, muy manipulado y a la vez también muy comercial. Yo de parte mía o de mi punto de vista me carga eso. Yo prefiero traer relatos de personas que son comunes y corrientes como ustedes o como yo, que no han querido hablar sobre temáticas o casos que le han pasado, y lo digo inmediatamente. Todos los casos que he traído aquí a la barcaza son verídicos, de personas que le ha suscitado algo y no lo quieren comentar por miedo o se atreven muchas veces a comentarlo. No tengo pruebas para decir que sean verdaderos, no me crean, saquen sus propias conclusiones. Pero prefiero prefiero traer acá relatos de personas normales, de casos increíbles, que merecen y vale la pena sacarlos al aire. Porque no vamos a negociar con ellos, no vamos a ganar dinero y no voy a aparecer en el canal de la H para darlos a conocer. No, señores. Acá hablamos de casos que le suceden a personas que tienen miedo o que tuvieron miedo o les llamó mucho la atención. Yo siempre me mantengo en esa línea. Siempre me voy a mantener en esa línea. Bajo perfil, no aprovecharme de los casos y ser famoso, no me interesa eso. Lo que sí me interesa es que todos ustedes conozcan estos tipos de relatos, porque si no, el tiempo los borra, se olvidan y al final quedan en el olvido. Al menos acá quedan guardados en redes sociales. Que lata porque tienen caleta de casos por contar. Sí, eso es verdad. Lo que decía Rocamotos. Me conecté tarde, una lástima. Saludos, nos dice Jonathan Rojas. Bella música, gracias Rosario. Mira, ahí Jorge nos dice muy repetido, muy monoseado, mucha charlatanería el caso Friendship. Es una opinión personal en todo caso. Como todos ustedes pueden tener una misma opinión. Muchas gracias a Black por compartir su historia. Dice, por supuesto, capitán, no hay problema y te puedo sumar algunos avistamientos en la cordillera, en el sector de Valle Nevado. Era una nave, según me dijeron, del porte de una película, encuentro cercano al tercer tipo. Junto ese día estaba libre en Santiago. Desierto Arte nos dice, excelente programa, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Friendship pasó a ser casi mitología popular o mito urbano. De nada, amiga, nos dicen, por compartir el caso. Oye, gracias chicos, a todos ustedes por estar ya pasadito de la medianoche, día jueves, y están acá en la barcaza. Gran audiencia, buen programa, se pasó volando. Tenía mucho calor, ahora me dio frío. Cabro porquería, de verdad, vino puro hacer estrago el día de hoy, como que está picado y me vino a molestar. Ahora me está dando frío, ya me voy a desquitar con él. Por ahí anda dando vuelta, sí, recién vi una sombra pasar. Y eso que estoy solo en la radio, no hay nadie, mira, sí. Tengo la llave aquí de la radio y se la tengo cerrada por dentro. Así que, bueno, uno está acostumbrado en todo caso. Gracias, muchachos, damas y caballeros.
Ah, todo hermoso. Todos hemos tenido una situación ovni, pero cuesta contar porque no te creen. Exacto. Exacto. Hasta yo he vivido situaciones y a veces hay que comentarlas, a veces no. Así que bueno, quiero dar las gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Un programa espectacular. A mí me encantó. Me sentí súper bien, súper cómodo el día de hoy. Porque son situaciones que de verdad vale la pena comentar. Estoy arreglando porque el programa me desordenó toda la música. Si les digo, el niño andaba metido dando vuelta acá, me desordenó todo lo que es la parrilla de la música. Bueno, en fin, voy a pasar la canción para acá. Ahí estaríamos ok. Hace poco tiempo atrás estuve siguiendo una nube. Pequeña, se desplazaba en círculo y en un desplazamiento se hacía difusa y al avanzar un punto compacto, pero era una nube. Nos dice Alejandro Manel. Y Pilibera a mí, buenas noches capitán y a todos. Ya chicos, agradecido, muy buenas noches. Nos encontramos la próxima semana en Enigmas a partir de las 22:30 horas por el fanpage de ODE Chile y el día jueves en la Barcaza de lo Desconocido y traeremos un gran caso. O puede ser el pendiente de Halloween porque se suponía que hoy día iba a ser un especial de Halloween. Lo podemos dejar para la próxima semana. Muy buenas noches, que descansen y nos encontramos la próxima semana.